Por lo que, bueno, estuve leyendo un poco, te fuiste ya hace como 6 u 8 años más o menos, pasaste por Cuba, otros lugares más, y ahora estás en México. Así es, unos 8 años, de hecho, en el 2008. Sí, arrancaste, como dice por algún lado, la música de Gabriel no tiene un lugar físico en el mundo o algo así, leí, y me pareció bastante interesante la evocativa, la frase. Ajá, sí, esa frase, no me estoy seguro quién fue, pero fue alguien que me hizo, creo que fue la Rolling Stone que me hizo un reportaje una vez y ahí pusieron eso y me pareció que estaba bueno Sí, repetirlo. realmente sí, escuchando el disco, a mí también me da un poco de que no tiene fronteras. Creo que está buenísimo eso, ¿no? Que algo no tenga, la música no tenga fronteras. No hay un género en particular, la verdad. Hay música como dices, de varios países del mundo, ¿no? La idea es no solo de lo que la música es pura, sino que más bien está fusionada, que es como el concepto que siempre trato de manejar, digamos, a la hora de componer. Buenísimo. Che, Gabriel, bueno, este es el tercer disco ya que estás editando. Hiciste 2000, 2010, 2013, Cajita Musical y este que salió a mitad del año pasado. Así es, en junio está fresco, lo grabamos en el DF, en México, Sí. en un mes, en una carrera maratónica. Bueno, como han sido todos mis álbumes, todos los he grabado en un mes. Apa. Sí, obviamente el tiempo de composición sí fueron mucho tiempo, pero una vez que decido grabarlo, me meto de lleno al estudio y esa noche sin dormir. Sí, conozco la rutina. Sí. Ajá, mejor Esto hacerlo de una vez que hacerlo en partes. está buenísimo. Che, bueno, este es con un, de alguna forma, es un power trío con un montón de gente invitada. Sí, a diferencia de los demás discos, sí, hay muchos invitados en los discos anteriores, pero son parte de la composición, o sea, a la hora de componer los incluía a muchos instrumentos diferentes que eran parte de los arreglos, ¿no? Pero ahora, en este disco en particular, todas las canciones están compuestas para trío y sí invitamos a algunos invitados en Sí. diferentes canciones, no muchos como los discos anteriores, pero básicamente es un disco a trío, a diferencia de los demás que llevan muchos músicos. Está bien, es un disco pensado para trío, de alguna forma. Ajá, Buenísimo, buenísimo. definitivamente, ¿eh? Che, ¿cuánto hace que no venís a Argentina? Y iba todos los años. El año pasado no pude ir porque grabé el disco, entonces yo no pude ir, pero Sí. solía ir 1 o 2 meses todos los años y estoy planeando ir ahora en mayo, de hecho. Bien. Y voy a hacer todavía estoy viendo dónde, pero voy a hacer algunas presentaciones del disco. Buenísimo. A ese lado, Que probablemente. a eso quería apuntar. Probablemente va a ser en Telonius la presentación. Ah, buenísimo. Bueno, vas a jugar con un combinado local, por decirlo de alguna forma. Sí, ahí tengo una lista de grandes amigos y tremendos músicos que siempre llamo cuando estoy por ahí, así que en ese sentido no me preocupo y es más, me pone contento poder tocar con mis amigos, porque como te imaginaban, pasando los años Sí. y la verdad que todos van siempre mejorando muchísimo y está bueno encontrarse una vez por año, cada 2 años y poder pues volcar, ¿no? Lo que uno fue aprendiendo con los años y está bueno. Así que se nota por suerte siempre un crecimiento con el tiempo, que Sí, es la idea, ¿no? yo creo que un poco yendo a eso, creo que en los últimos 10 años. Quizás alguno más, la movida de acá, por decirlo de alguna forma, el ambiente o la movida, como lo quieran llamar, de acá de Buenos Aires evolucionó de una forma terrible, un crecimiento exponencial y hay una cantidad de músicos que años atrás no imaginábamos también. Sí, la verdad que sí. Bueno, hace 10 años muchos por ejemplo, de mi generación recién arrancaba, ¿no? Estaban terminando la escuela. Sí. Así que hoy en día ya están en carrera, digamos. Sí, cuando hablamos de estas cosas, siempre me acuerdo de un día charlando con Juan Bayón, me decía, así al aire lo decía, che, boludo, cuando yo me escuchaba,
Había cuatro contrabajistas, ahora somos 72. Le digo, vos, Juan, contaste a todos. Sí, somos 72, decía, y me quedó el número. No sé si son 72, pero que son muchísimos, son muchísimos. Y hoy seguro que yo creo que son más todavía, ¿eh? Sí, yo también, creo también. Pero bueno, a eso voy, el crecimiento de este que nosotros lo vemos de, quizás por estar todo el día acá metidos. Y no sé vos que, cómo lo ves desde afuera, estás a 10.000 kilómetros. Y yo lo noto más fuerte el crecimiento, porque no lo veo de a poco, sino que lo veo todo junto cada vez que voy. Veo muchísimos músicos, de hecho muchísimos lugares para tocar cada vez que voy. Sí, ahí estamos. Hay más y más y más lugares. Ahí hay medio una ahí vamos a discutir un poco. Hay lugares, sí, hay Bueno, los términos es otra cosa, el trato es otra cosa. No, no, eso sí, no, pero también hay muchos lugares más que antes, hay mucha oferta también. Algunos no están tan buenos, otros están buenísimos, pero qué sé yo, podría haber más también, se podrían hacer más cosas, pero bueno, no vamos a discutir de eso. Seguramente claro, pero los que están de acceso están buenos, los que tienen lugares que son de nombre, sí, como, sí. Bueno, Thelonious, por ejemplo, para mí es el mejor ejemplo, de verdad. Para mí también. Porque con los años se ha convertido, yo creo, que en uno de los lugares, inclusive de bandas internacionales que cuando van a Buenos Aires no dejan de pasar por ahí. Sí, sí. Sin querer hacerles propaganda a los hermanos Kutaya, coincido que para mí es el mejor lugar que hay en Buenos Aires, es el que tiene un público fijo, seguro. Es decir, realmente que va más gente también, vamos a decirlo así. Cuesta mucho que la gente salga a ver música. Acá, sí, por sí, lo menos. Y especialmente jazz. Sí. Especialmente este género de jazz. Sí, 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 eso es cierto. Sí. No sé cómo... La cumbia... Ah, bueno, eso es otra cosa, desconozco, pero no sé, allá, contame un poco también, ya que estamos, consulto, la otra vez hablaba con Hernancito Hedge, que está también por ahí, y, sí, lo conozco, Hernán. Y hablábamos un poco de la movida en DF o en México en general, quizás la movida de jazz, calculamos que es más chica que la que hay acá, por lo que no. No, la verdad que yo la veo mucho más grande. Ah, sí, mirá, yo tenía... sí, lo que pasa... Pasa que también pensaba que hay un... O sea, acá en Argentina que somos 35 millones y acá son más de 100, ¿no? No, acá, entonces, creo, acá obviamente... creo que llegamos a 50. No sé si llegamos a 50. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, me quedé en el tiempo, entonces. Se ve que la gente se reprodujo más rápido últimamente. Escuchan otras músicas más cariñosas, me parece. Exacto, más reggaetón, ¿ves? No, por favor, no. Pero no, bueno, no, qué sé yo. Sí, yo sí lo noto más. Ah, mirá, yo pensé que era un poco más. Bueno, es la impresión también de estar acá a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo viene, ya que estamos, volvemos un poco al disco, a tu último trabajo, cómo viene la presentación ahora del disco, ya a 6 meses? ¿Cómo viene? ¿El disco ya maduró? ¿Estás pensando en el próximo? Bueno, la verdad que en el próximo no estoy pensando para nada. Hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer con este, porque está muy fresco y todavía creo que se le puede sacar mucho más jugo, ¿no? Buenísimo. Al disco, y también he aprendido que a veces, digo, podés tener miles de discos compuestos para grabar, pero también está bueno darle un poco de aire y darle, como un bebé, ¿no? Dejarlo que crezca un poco el disco. Sí, sí, sí. Ajá, antes de tener el otro Bepi, mejor educarlo bien al que tenés. Está bueno eso. Lo voy a pensar por ese lado. Está bueno, che. Sí, bueno. Funciona. Buenísimo. Entonces sí, le he puesto mucha pila a este disco. Está en muchas radios en todo el mundo. Ha recibido muchas, muchas buenas críticas, por suerte. Nos hemos ganado un premio que es que se llama Global Music Award. Es como un Grammy Underground. Ajá. Y el disco salió como mejor de los mejores del 2015. Sí, eso te iba a preguntar. Lo vi en la página y quería, más o menos, me ganaste de mano. ¿De qué se trataba más o menos el premio ese? Listo. Bueno, tiene como diferentes categorías el disco y... O sea, no el disco, la manera en la que premian, sí. ¿No? Entonces, yo me anoté como compositor y álbum y salió medalla de oro en esa... En esa parte, que está bueno, la verdad que fue muy lindo haber recibido eso. Y bueno, la sorpresa en verdad fue la de haber sido parte de lo mejor del 2015, que en verdad eso
fue como algo que luego ellos hacen con todos los discos del año, ¿no? Uh-huh. Y eligen 10 discos, solamente 10 discos de todos. Entonces fue un gran honor, más que nada porque también vi muchos de los discos que reciben ellos y los premios que reciben, y la verdad que sí hay mucha, mucha calidad en todos los discos, y están abocados más que nada como el world music, al jazz, underground, o sea, no tienen nada que ver ellos con el pop o con músicas populares, ¿no? O sea, ellos sí. Más bien se dedican a lo musical, ¿no? Ah, sí, de alguna forma hay gente que lo dice como música creativa. Sí, también, no pensando en el dinero, digamos. Exacto, sí, no me gustan los rótulos, pero creo que es la que más le pega de alguna forma. Y sí, por suerte, existen gente que haga eso, por suerte. Entonces, bueno, buenísimo. Che, entonces, estaría buenísimo verte acá tocando un poco tu música con un combo a mediados de mayo, en mayo, en junio, cuando sea. Si Dios quiere. Eso va a ser mayo seguro, porque julio, agosto me tengo que ir a Canadá, como me voy hace ya 6 años. Bien. Y la verdad que, como me preguntaba justamente de la promoción del disco nuevo, donde más lo he hecho es en Canadá, y ha tenido muy buenas repercusiones y hemos viajado por todo el país, que como, no sé si te acordás de las clases de geografía, sí. Canadá de verdad es gigante y son como unas 4 o 5 Argentinas por lo menos. Sí, sí, es muy grande. Buenísimo. Bueno, entonces, cerrando un poco la charla, te agradezco muchísimo estos minutos, la música, y bueno, espero verte pronto por acá. Dale, Carlos, bueno, gracias a vos por el espacio, y ojalá que nos podamos ver por ahí. Para la gente que esté interesada en conseguir la música, en bajarla, en comprarla, está mi página web, que es gabrielpalachi.com. Dale. Y ahí está toda la música y también los shows para cuando vaya por Argentina, o algún argentino que esté perdido en México también me puede buscar por acá. Dale, igualmente ahora la vamos a compartir en el programa para que, bueno, la gente sepa. Después lo ponemos también en el link en nuestro blog para que la gente llegue más rápido, porque normalmente nos olvidamos de todo. Dale, no, y seguro que compartímelo para también hacerle promoción por acá. Por favor. Bueno, te mando un abrazo. Y... Bueno, igualmente, gracias. Carlos, gracias por el apoyo, te agradezco mucho. No, por favor.